metal corrosivo. Hola, ¿qué tal? Pues ¿cómo están, señores? Bienvenidos, ya andamos por acá. Esto se llama Metal Corrosivo. Como siempre, ya saben, a partir de este 2014, pues ya vamos a estar aquí todos los viernes, 10 de la noche. Bienvenidos a este programa de viernes... ¿cómo estamos? 10. Viernes 10 de enero, casi ya 11, porque pues ya estamos casi en la recta final del día. Entonces yo les quiero saludar y mandar un fuerte abrazo a todos ustedes que me están escuchando ahorita mismo por medio de MixLR. Este servidor comunitario, deseándoles un excelente y feliz año a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por ser parte de Metal Corrosivo este principio de año. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus deseos. Ahora que estuvimos ahí en Facebook, en Twitter, nos estuvieron felicitando a muchas de las bandas, a muchos de los usuarios, a muchos de los seguidores de Metal Corrosivo, por igual estancia, que nos mandan sus comentarios, sugerencias por medio de los correos, el cual es metalcorrosivo@gmail.com, y el personal para todos ustedes, galoignis@gmail.com. Feliz año, señores, para toda la gente que no le puede desear feliz Navidad a finales del año pasado. Pues feliz Navidad para toda la gente que tiene la oportunidad ahorita escuchando. Pues feliz año nuevo, feliz Navidad, pásenla de poca madre. Bueno, ya, feliz Navidad ya se acabó, señores. Ahorita es el feliz año nuevo, ya también se acabó. Es más, si nos podemos a platicar de Día de Reyes, ya también se acabó, señores. ¿Qué les trajeron los Reyes? Ahí cuéntenos ahí si les trajeron algunos bizquitos, algo. Pues ya, corran la información, corran los temas, porque pues aquí estamos para servirles, señores. Pues hoy va a ser un buen programa. Un programa un poco corto, un programa un poco lento. Por alguna razón tenemos algunas situaciones un poquito difíciles ahorita con la transmisión. Se nos vinieron algunas cosas ahí y solamente vamos a tener algunos minutos para transmitir. Pero no por ello. Lo que pasa es que para hoy, para el programa del día de hoy, teníamos nada más y nada menos que 10 bandas para compartirles a todos ustedes. 10 excelentes bandas. Bueno, hemos tenido la fortuna este fin de año de contar con el apoyo por parte de muchas agrupaciones de todo el mundo, así se los puedo decir. Muchas agrupaciones de todo el mundo en el cual pues hemos tenido la oportunidad de contactarlos, de platicar con ellos. Y pues hoy vamos a abrir con un tema de una banda buenísima, pero no sin antes platicarles un poquito de lo que ha sido toda nuestro trayecto con respecto a tener la oportunidad de hoy, viernes 10 de enero, difundirles un poquito más de lo que es el proyecto de Metal Corrosivo. Porque Metal Corrosivo, ahorita estamos en crecimiento, señores. Tenemos algunas secuelas, tenemos algunos intereses. Y me refiero con intereses que ya nos vamos a dedicar 100% a la transmisión en radio. Porque a principios del 2000, finales del 2012, principios del 2013, pues realmente Metal Corrosivo Radio, cuando tenía otro nombre y trabajábamos para una estación de radio particular, nos dedicábamos mucho a hacer entrevistas, a cubrir eventos y todo eso. Pero nos hemos dado cuenta que el rubro, el sistema por el que se ha estado manejando Metal Corrosivo ha sido muy diferente a como lo habíamos empezado trabajando, que era con solamente las bandas locales, teniendo la oportunidad de difundirlas por medio de alguna entrevista y todo eso. Lo seguimos haciendo, señores, seguimos estando abiertos a entrevistas, seguimos estando abiertos a brindarles todos los servicios que Metal Corrosivo les propone, por medio de podcast, por medio de sesiones en vivo, por medio de toda la difusión en redes sociales, Twitter, Facebook, TuneIn, SoundCloud, todas las redes sociales, señores, que tenemos la oportunidad de manejar. Pero lo que pasa es que hubo un destrozo, se podría decir, por medio de Metal Corrosivo. No tuvimos la oportunidad de seguirles fomentando
toda la información por ahí del mes de agosto. Entre julio y agosto tuvimos la desgracia de ya no contar con el equipo con el cual a todos ustedes nosotros les fomentábamos, les distribuíamos los materiales. Entonces dejamos de transmitir aproximadamente 2 meses. Cuando regresamos en el mes de octubre totalmente de lleno, octubre, principios de noviembre, es cuando regresamos, pues nos dimos cuenta que ya el mercado que estábamos tratando de manejar, que ya el mercado que estábamos tratando de solventarle a todo el sistema del género del heavy metal, pues ya estábamos muy, muy por encima, estábamos muy, muy, muy por encima de las expectativas como habíamos iniciado todo el proyecto. Ya habíamos, se podría decir, perdido algunas buenas entrevistas con muy buenas agrupaciones, habíamos perdido algunas credibilidades por parte de algunas agrupaciones nacionales, porque se les quedó mal en las entrevistas, se les quedó mal en muchísimas cosas. Entonces no es tanto que nos dieran la espalda, sino realmente pues ellos, como buscaban la difusión, pues empezaron a buscar medios que se dedicaran justamente a lo de las entrevistas, a todo ese tipo de servicios. Entonces para nosotros se nos era ya muy difícil tener la oportunidad de seguir consiguiendo ese tipo de material para la difusión. Entonces nos dedicamos más a estación radio online, porque antes solamente teníamos el programa, que era todos los viernes durante 3 horas, era de 10 de la noche a 1 de la mañana, y en el transcurso del día no se transmitía absolutamente nada, y en el transcurso de los siguientes días, o sea, absolutamente, totalmente se terminaba todo. Entonces ahorita ya somos una radio online, estamos al aire las 24 horas del día. Ustedes nos pueden escuchar justamente por esta misma estancia. Ahorita se termina el programa y sigue la programación, seguimos difundiendo por medio de la estación las 24 horas. Ustedes nos pueden mandar sus temas y ya aquí están sonando todo el día. Tenemos la fortuna de contar con algunas marcas, de contar con algunos spots, de algunos anuncios. Luego a veces nos mandan algunos anuncios por medio de algunos organizadores de algunos eventos, nos mandan sus anuncios, nos mandan sus spots, sus ¿cómo se pueden llamar? Sus comerciales, y ahí ya los trepamos, y ya le vamos dando más esto a una radio online. No con ello estoy diciendo que estamos cerrados a seguir difundiendo el metal nacional por medio de entrevistas y estar difundiendo de esa manera, no. Seguimos fomentando, pero ya ahorita hacemos una radio online. Estamos más que nada pues en la difusión ya no tanto local. Hemos tenido ya la fortuna como radio online, no como antes que solamente éramos el programa de un espacio. No, ahora ya somos una radio online en el cual pues yo, su servidor Gabo o Roy, como ustedes quieran decirme, pues tenemos la fortuna de difundirles a todos ustedes el proyecto las 24 horas del día. Yo puedo ahorita 10, 11, 12 pm del hoy viernes 10 de enero, puedo salir al aire, platicar con todos ustedes, pero también tengo la fortuna de poderlo hacer a cualquier hora y podemos programar absolutamente temas de las bandas que nos mandan, cosa que nos ha internacionalizado un poquito más, en sentido de que ya tenemos una difusión más abierta, una difusión más grande. Lo están escuchando de países muy remotos como son República Checa, Nueva Zelanda, Yugoslavia no existe, España, Rusia, Portugal, infinidad de países. Entonces pues ya es por ese lado por el cual nosotros ya vemos un poquito esto. Bueno, pues vámonos con el tema, regresamos con info. Los señores se llaman Brain in Flames, sí, nos mandaron su audio. Los señores son de Brasil, tocan thrash metal, son los señores de Brain in Flames, y este es su nuevo single y se llama Born in Kill, y lo escuchas, ya sabes, aquí. Estos son los señores de Brain in Flames, Born in Kill, lo escuchas en metal corrosivo. Thank you.
Bueno, señores, pues ya estamos de vuelta. ¿Qué tal les pareció este tema de los señores de Brain in Flames? Recuerda, son una banda de Brasil, excelentísima banda de thrash metal. Infinidad de bandas tenemos el día de hoy. Hoy solamente es el comienzo, pero les comentaba, como por cuestiones técnicas, el día de hoy, viernes 10 de enero, solamente tenemos la oportunidad de difundirles una cierta cantidad de temas. Teníamos pensado traerles 10 bandas, pero desgraciadamente pues no nos abrió el tiempo, pero es lo de menos. Como yo le estaba platicando en el bloque pasado, pues ya somos no solamente un programa que pertenece a una estación, ¿no? Ahora somos una radio online totalmente las 24 horas al día para todos ustedes. Entonces tenemos la oportunidad de difundirles sin importar absolutamente diario, si nos lo permite el tiempo, si nos permite todo el transcurso de la realización de la estación, porque no solamente nos podemos dedicar a hacer programas, ¿no? O sea, también tenemos la responsabilidad de recibir, de checar correos, de estar muy al pendiente de lo que nos están mandando las bandas. Ahí está el ejemplo de Brain in Flames, que nos mandaron sus temas desde Brasil. Es impresionante que de repente tú abres el correo, el cual está para servirles a todos ustedes, el cual es metalcorrosivo@gmail.com. Abres el correo y te encuentras con bandas enigmáticas, fantásticas, que dices, wow, muchísimas gracias. Y pues te dedicas a devolver con la misma factibilidad, con la misma con el mismo respeto, el correo, o sea, tu respuesta, que sea grata, que sea factible, y que sepan que estás al corriente de los temas y de la información que te enviaron, porque tú vas a ser vas a estar disponible y vas a estar dispuesto a difundir el material. Ahí está el caso, pues ahorita con los señores de Brain in Flames de Brasil. Pero eso fue el año pasado. O sea, ahorita tenemos muchas bandas que a partir de noviembre ya cerramos año con algunas muy buenas bandas, tanto nacionales como internacionales, tanto nacionales como extranjeras. Tuvimos la oportunidad ahí de estar recibiendo muchos temas, pero el más reciente que tuvimos la oportunidad de descubrir, no sin más importante o menos importante que todos los demás que nos mandan, pero el más reciente que tuvimos la oportunidad de descubrir, que fue a finales del mes de diciembre, fue una banda de Rusia de nombre Hammer Force. Es una excelentísima banda de power metal progressive, o como progressive power metal, como ustedes lo quieran mencionar. Una excelentísima banda que nos mandó sus temas con toda la información totalmente redactada en un press kit, toda la info así impresionante en el press. Y aparte nos mandaron imágenes, enlaces, descargas gratuitas, descargas por medio de
incentivo monetario. O sea, es una banda totalmente abierta, totalmente de acuerdo de que si realmente quiere una internacionalización, realmente la única manera de internacionalizarte de una manera económica, porque lo puedes hacer, yo creo, si eres una banda grande, no sé, como Dimmu Borgir o Sonata Arctica, o una banda ya de esas magnitudes, pues realmente ya tienes la economía para poder solventar una publicidad abierta, una publicidad tan solo en shows, que te presentes en festivales grandísimos internacionales. Ya tienes la oportunidad de difundirte por ese medio, pero tú bien sabes que si eres una banda que va iniciando y que realmente, pues, como yo lo sé, soy parte de un par de bandas, pues es a veces bastante arduo, bastante caro solventarte todos los gastos, tanto desde primera instancia cuando creas la agrupación o eres parte de la agrupación, pues a veces son los gastos de adquirir el equipo, son los gastos de participar en los ensayos, de cortar algunos compromisos, de hacer a un lado algunos compromisos por hacerte cargo totalmente de la banda. Entonces esa es una de las cuestiones por las cuales el internacionalizarte, pero realmente buscas alternativas, alternativas más viables, alternativas más rápidas y a la vez más económicas, pues son las estaciones de radio vía online, que pues por lo regular son muy económicas. Todas las estaciones de radio vía online son estaciones que por lo regular lo manejan un grupo pequeño de personas, no como las estaciones locales, que son grupos grandísimos y utilizan pues materiales muy, muy grandes, utilizan todo tipo de transportes, pues son ese tipo de radios en las que pues dependen del radio escucha local, y el radio escucha local pues depende de, ¿no? Y realmente pues no salen de ahí, realmente solamente son estaciones que trabajan para y dependen de la localidad, y no hay internacionalización, ¿no? Simplemente pues tú no pasas de ser pues nacionalmente o en el país vecino y ya de ahí no pasas, ¿no? Porque realmente pues no hay una difusión mayor que, aunque esas radios también se encuentran online, pero realmente pues no le ponen mucho interés al online, porque realmente pues donde están sus beneficios monetarios pues están en la localidad. Y entonces pues las bandas como los señores de Hammer Force, los señores de Brain in Flames, pues tienen que aventarse esta chamba de lanzarse a algún tener la oportunidad de colocarse en alguna radio online, tener la oportunidad de mandar toda la información, la info, los temas, alguna especie de descarga, alguna página de descarga gratuita, absolutamente gratuita, porque también la radio online no va a pagar para descargar los temas, para después estarlos difundiendo. Tiene que haber una especie como de trato. Nos mandan los temas, nosotros nos dedicamos a difundirlos, y esa es una de las razones por las cuales pues es tan fácil y tan factible y tan necesario ser parte de una radio online. Bueno, pues acabamos de escuchar a los señores de Brain in Flames. Los señores tocan thrash metal, y pues la alineación es la siguiente: Stanley Serravalle, que se encuentra, quien hace las voces y toca el bajo; Jefferson Lima, quien hace también las voces y toca la guitarra; en la segunda guitarra se encuentra Hugo Elías, y en la batería Marcio Firestone. Sí, son de la ciudad de Brasil, y pues su información en Facebook se encuentra totalmente en portugués, señores, así que desgraciadamente su servidor pues no habla portugués, pero pues los invito a que pues lo traduzcan si tienen la oportunidad. Solamente sí, así por pequeñísimo, y algunas cosas que aquí tenemos la oportunidad de entenderle. Es una banda influenciada por Creator, Slayer, Metallica, y entre muchas de las grandes masas del heavy y del thrash metal.
también algunas cosas y algunos pasajes del death metal. Los señores los topan ahí en Facebook como Brain in Flames. Así, facebook.com/BrainInFlames. Es su único medio de comunicación. No están en Twitter, no están en YouTube, no están en ningún lado más que en Facebook. Pero pues algunas agrupaciones lo ven como importante ser parte de una agrupación. Pues tener el Facebook, el tan afamado Facebook, el cual es tan importante ya para toda la gente. Y pues de Brasil ahora nos vamos a México. De Zumpango, señores, de Zumpango, Estado de México, mis amigos de Deathcraft nos mandaron My Hell y lo escuchas aquí en Metal Corrosivo. Yeah.
Bueno, señores, pues después de haber escuchado a mis amigos de Deathcraft con su tema My Hell, quisiera comentarles un poquito al respecto de Deathcraft. Deathcraft es una excelentísima banda de Zumpango, Estado de México, el cual tuve yo la oportunidad de conocer por medio de un evento en el cual participé con Alchemist, y pues allá anduvimos en Zumpango con mi amigo Ángel e Iván, quienes son carnales, los carnales Sanabria. Un fuerte abrazo a mi amigo Ángel, a su hermano Iván y a toda la banda de Deathcraft. Muchísimas gracias por... Si nos están escuchando, pues chingón, carnales, muchas gracias por estarnos escuchando. Ahí estuvo My Head para ustedes, para toda la banda de Metal Corrosivo. Y pues vamos a estar difundiéndoles los temas la programación habitual de Metal Corrosivo. Tienen la oportunidad de escuchar a mis amigos de Deathcraft, como a todas las bandas, pero les estaba platicando un poquito de respecto de Deathcraft. Lo que más me sorprende de Deathcraft es que es una banda muy joven, pero es una banda con huevos, señores. Es una banda que la neta la está perreando, le está dando con huevos, porque realmente si quieren algo más o menos de ese estilo, tienen hambre de fama, señores. Eso yo creo que es lo que le hace falta a muchas banditas, y no solamente hablando del Distrito Federal ni del área metropolitana, para nada. Le hace falta muchas banditas con las que yo me he topado, sin importar locación. Realmente aquí tenemos un problema con respecto a algunas influencias o algunos bienes por parte de algunas de las agrupaciones. Me he dado cuenta mucho que si la agrupación tiene toda la posibilidad o tiene toda la disponibilidad económica, una de cada 10 puede llegar a creérsela y a querer triunfar. Y me refiero a creérsela y querer, una de cada 10 no va a triunfar. Me refiero de que realmente sí les falta esa hambre y esa necesidad por parte de algunas de las de las necesidades simples como músico, sin importar género, señores, sin importar qué es lo que te late, sin importar qué es lo que te gusta. A mí me puede encantar Angra, me puede encantar Halloween y Camelot, pero yo sé respetar perfectamente y sé cuáles son mis inhibiciones, sé cuáles son mis necesidades y mis objetivos en cuestión musical. Respeto todos los subgéneros del metal, me encantan todos los subgéneros del metal, señores. Soy metalero de corazón, me encanta este pinche desmadre del metal, entonces yo disfruto escuchando a todas las bandas, a excepción de las que tocan de la chingada. Eso sí, se los tengo que decir así muy 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 claro. Hay muchas bandas de la escena nacional que creo que se la creen más de cómo tocan. No quiero mencionar nombres, muchas de ellas pues son bandas a las que llaman de renombre, y no es por envidia, señores, créanme, y de mi parte jamás. Yo sé quién soy y estamos haciendo Metal Corrosivo por esa misma necesidad, ¿no? De que realmente pues sí hace falta esa credibilidad por parte de las bandas, de los medios y de las sedes. Realmente no hay esa unión, realmente
así se los voy a decir. Medio de comunicación que apoya 100% el metal, que yo conozca, que apoya The Metal Empire. Y lo he escuchado en sus programas. Cuando ellos regalan boletos, ellos mismos los pagan, de su bolsa los pagan. Ellos cuando obsequen un boleto, ¿saben qué? Vamos a obsequiar dos boletos y unas chelas a quien nos responde estas preguntas. Y realmente Mauricio Bosch y Dr. Black son unas personas impresionantes que realmente sí le chingan y quieren ver la escena en lo alto, ¿no? Los he visto aplaudirle a bandas de distintos géneros, desde Borde Infantil hasta Calvaria. ¿Qué podemos decir del gore al power metal? Hay una distancia ahí. Los he visto aplaudirles y saludándoles, saludando a semejantes monstruos de la música mexicana, sin importar su género, señores. Ellos sí son unos comunicólogos 100%, sin importar sus estados etílicos en los que se encuentren los señores, porque sabemos que les entran resabroso al chupe, pero son unas personas profesionales. Y yo creo que The Metal Empire es el único programa. Aquí en Metal Corrosivo no somos un programa de radio, señores. Somos una estación online en el cual su servidor, pues los viernes, sale a platicarles un poquito de lo que surgió en el transcurso de la semana. Ahora, desgraciadamente, pues como estuvimos fuera desde principios de diciembre, ahorita estamos a principios de enero, pues tenemos todo un mes que platicarles, pues en cuestiones de cómo nos fue de la cena, en cuestiones de cómo nos fue de fin de año, pero no tenemos ni el tiempo para difundirles. El día de hoy, viernes 10 de enero, no tenemos el tiempo, pero la próxima semana, que es 17 de enero, ahí les vamos a aventar un poquito más de tramo de programa. Y les vamos a difundir con la misma intención y con las mismas ganas y la misma alegría que la del día de hoy, pero con un poquito más de extensión, con un poquito más de probabilidades de programa, porque hoy, pues, desgraciadamente ya estamos casi en la recta final, porque solamente hoy tuvimos la oportunidad de hacernos un programita chiquito, porque tenemos ahí unas cositas, les digo, en cuestión técnica y personales, entonces no vamos a podernos quedar mucho tiempo, pero con muchas ganas. Y les comentaba, pues es muy difícil tener la oportunidad de compartirles, de fomentarles o de ser parte de alguna de las agrupaciones nacionales importantes, porque no existe esta credibilidad por parte de, como ya les decía, medio de comunicación, banda, sede. Medio de comunicación, ya les mencioné a The Metal Empire. Banda, pues les puedo mencionar tres nada más así, que realmente se la creen y que realmente, pues sí, son buenas agrupaciones. Pues les puedo decir Los Bell, el de Greñas, por supuesto, el que anda ahorita con Raúl Greñas, el fuerte, Los Bell, Ágora y Anavanta, Trans Metal lo podemos meter también por ahí, y no sé, igual y Garrobos, pero realmente no hay esa credibilidad. Podemos hablar de Voltax, de Piraña, de Survival, de The Lost, podemos hablar de Behold the Grave, de Starch and Lost, de infinidad de agrupaciones, ¿no? El Cuervo de Poe, Mystical Girls, que son agrupaciones que también le están pegando. Mystical Girls, la verdad sí le está pegando bastante fuerte. Es una agrupación bastante sólida y saben de lo que le tiran. O sea, tan solo con Jane y con la chica esta Kat, que son líderes impresionantes y que pues saben mover el medio, entonces saben distribuirse muy, muy personalmente, pero saben hacerlo. Entonces esa es una de las razones por las cuales yo les explico, yo les digo, es muy difícil que haya un enlace entre medio de comunicación, banda, sede. Ya les dije medio de comunicación de Metal Empire, banda, ya les mencioné algunas. Ahora, no hay ninguna sede que realmente se la crea como una sede del heavy metal, una sede metalera. Hay muchos como el Air, ahí está el Foro 246, está el Circo Volador, están algunos lugares por ahí donde ustedes pueden tener la oportunidad de presentarse, crear un show. Está el Paranoid Vision Utah, está
no sé, ahorita el pequeñísimo y muy famoso bar La Cosa Nostra, pero realmente el único para mí, ahorita en mi top, que estoy haciendo muy, muy, muy personal mío, el único lugar que realmente sí respeta el metal y lo está no pagando en efectivo, pero te permite que tú realices tus eventos y te quedes con un porcentaje de ganancia en una taquilla realmente bastante considerable, como es cobrar un cover, cobrar una entrada, cobrar un boletaje entre los 70 y mayor de los 100 pesos. Ese es el afamado y muy conocido, a lo mejor por otro tipo de público, La Comandancia, pero ahora ya tienen su otro sector, su otro local, el cual se llama La Comandancia Metal, y ese es un excelentísimo lugar para que ustedes armen el mero, señores. Les recomiendo muchísimo que le caigan a ese lugar. Si tienen la oportunidad de ir a beber ahí, la verdad no está muy caro, pues está un poquito más elevado que algunos lugares, pero también chequen la zona, se encuentra ahí en Insurgentes, en la Colonia del Valle. ¿Cómo decírselo? Es un lugar muy, muy, muy seguro, en el cual pues tú nunca vas a poder ser agredido por la zona, o sea, señores, por la zona. Abren alrededor de las 8 de la noche y créanme, no me pagaron por el comercial, lo estoy diciendo así muy sinceramente. Yo tuve la oportunidad de participar en uno de los eventos de ese buen lugar y también por ahí tuve la oportunidad de realizar un evento y realmente sí son unas instalaciones. Aparte el equipo está de primer nivel, el equipo está así de super lujo. El lugar tiene una acústica impresionante, o sea, ahí cualquier banda suena chingón, bueno, claro, si una banda tiene nivel, ahí realmente es cuando te das cuenta que una banda tiene el nivel. Una de las desgracias o de las cosas que tenemos aquí también en México es que nos gusta mucho el ruido, nos gusta mucho lo estruendoso, nos gusta mucho esa parte de escuchar a las bandas topa, 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 así bien exagerado, ¿no? Y no una fidelidad exacta para poder presenciar realmente el show y decir, a ver, sin importar su género, nosotros podemos escuchar thrash, death, gore, power, progressive, speed, heavy, el mismo volumen, y podemos apreciar absolutamente lo mismo. Lo que tiene ese lugar es que tiene un volumen alto que no distorsiona los oídos. Realmente sí puedes apreciar cada una de las instrumentaciones, cada uno de los arreglos, y te vas dando cuenta, a ver, vamos a ver si realmente sí esta banda tiene eso que me está proponiendo, tanto en disco, en otras presentaciones, en otros foros. Porque realmente ahí fue cuando me di cuenta de algunas cosas, cuando tuve la oportunidad de ver a un par de agrupaciones que ya había tenido yo la oportunidad de ver en otros foros y ver que su público pues alocaba bastante, ¿no? Y se ponía así bien, wow, no, wow, son los mejores y todo. Cuando tocaron ahí realmente dije, a ver, ¿qué pasa aquí? O sea, allá eres el genial, el poderoso, y aquí realmente con este equipo te estás dando cuenta que realmente no tocabas como tú lo pensabas, porque a ti te gusta tocar esto, ¿no? Te gusta tocar así con un ruidero espantoso en el cual tú puedes tapar algunas veces tu mal sonido, tu mal puedes tapar algunas veces tu mal interpretación. Pero no, cuando con un equipo, con un backline está al 100, con un ingeniero muy bueno y un lugar realmente acondicionado para la situación, entonces ahí es cuando tú dices, híjole, no, sí, está muy difícil que no salgamos, bueno, como público no salgas contento y tú como músico no salgas satisfecho de poder haber realizado un show. Y aparte, si tú realizaste el show en ese lugar, si tú realizaste toda la logística y todo, cosa que te dejan perfectamente en el lugar si tú quieres realizar tu propio show, te quedas con el 60% de la taquilla, cosa que en ningún otro lado te lo dan. En otro lugar, les puedo mencionar así, el Air and Air, si tú quieres realizar un evento ahí, son, si es en viernes, son 1500, pero el sábado son 4000 varos. O si ustedes quieren realizar un evento en el Cosa Nostra, la renta del backline te cuesta 1500 varos. 1500, así.
Si no cobras cover, no te cuesta nada. Pero realmente, pues, si no cobras cover, pues ya va. Ya depende de ti tu publicidad, ya depende de ti, pues. Pues todo, ¿no? Si no cobras cover, pues está chido, ¿no? Porque dices, bueno, yo no voy a cobrar cover y voy a aventarme mi round aquí con mi evento y voy a tocar con mi banda y voy a invitar a dos amigas bandas. Está chido, pues si realmente si te tienes que pagar como que tu translado, pues está chido que lo hagas en la conveniencia mental. Porque dices, ¿sabes qué? Pues vamos a invitar tres bandas. Vamos a hacer cuatro en escena, vamos a empezar a las 9 de la noche, a la 1 de la mañana terminamos con un equipo sumamente eficaz para que nos escuchemos chido. Al final hacemos cuentas a ver cómo nos fue con las entradas y fomentamos el boletaje alto para las bandas metaleras, porque eso es lo que le hace falta a la escena metalera mexicana. Un boletaje alto, señores, un boletaje ad hoc a lo que estamos presentando. Realmente ya los eventos de 25 pesitos ya, por favor, ya háganlos a un lado. Ya no podemos estar pagando 25 pesos por... Ya no podemos estar pagando 25 pesos por ver una banda. Y menos si en un cartel aparecen 5 o 6, pagar 25 pesos por ver 5 o 6 agrupaciones. Es ilógico, señores. Es ilógico que estemos pagando. O sea, si son 5 bandas, estamos pagando 5 pesos por cada una. Y dejen de eso. Aparte, todavía el público, bueno, si lo podemos llamar público, alguien que se queja no es público, o sea, el borracho o como lo quieran ustedes llamar. Realmente casi siempre es el borracho pedote que no me le gusta ir a hacer slam o mosh, como le llaman esa mierda del mosh. Nada más les gusta ir a darse la madre de agrapa. No, carnal, la neta, ¿te late el género? ¿Quieres que esto crezca? ¿No te gusta que esto crezca? ¿No te late el género? A chingar a su madre. Bueno, yo lo veo de esa manera, ¿no? Porque realmente ya el público no nos sirve así. Si el público no apoya, si el público no es parte de, como debe de ser, consumidor y pagador de boletos, yo creo que todo ese público alborotador... Yo sé que hay muchas bandas que les gusta tocar enfrente de 300, 400 personas. ¿Pero no te gustaría más tocar enfrente de 30, 40, 20 personas, pero que todos hayan pagado un boleto por verte? Y sean tus fans y que se sepan tus rolas y que mocheen contigo, pero porque les late esa rola. O sea, algo así. Realmente, muchas de las agrupaciones tocamos en escenarios en los cuales no somos comprendidos, o realmente, pues, tocamos para la borrachera o el fantástico comentario por parte de algún fan heavy metalero pedote que te dice, ay, no mames, eres una verga. ¿No te latería más tocar en un lugar con condiciones perfectas, un backline de primera, un ingeniero que te está auxiliando en todas tus necesidades y que tengas tú la oportunidad de ejecutar al 100%, no enfrente de 300 personas que hayan pagado 10 pesos por cada una por ver a un cartel de 15, 16 bandas? Un cartel de 3 bandas en el que la gente haya pagado 100 varos y que realmente la gente entró y pagó 100 varos y ya sabe que no solamente es entrar y pagar, llegar en automóviles, 200 varos de gas, 100 varos de entrada, si vas acompañado son 200 varos de entrada, y si te vas a beber adentro son 400 varos. Es gente que le va a invertir 800 o 1000 pesos a irte a ver, carnal. Esa es la onda. Entonces, ese sí es un fan, ese sí es un público, ese sí es una persona que vale la pena que tú trabajes por él, que vale la pena que tú todas las pinches mañanas te levantes con ansias de componer una rola, que te levantes con ansias de realizar un concierto, que te levantes con ansias un sábado a irte a comprar algo nuevo al Chopo, porque sabes que lo vas a sacar, carnal, porque sabes que si te vas a comprar una chamarra de 1,200, 1,400 varos al Chopo, a lo mejor en 4 shows los vas a sacar. ¿Por qué? Porque te están pagando por tu arte. Pero no, ¿qué es lo que sucede? Que realmente nosotros, las bandas metaleras, pues ya lo vemos como un hobby. O sea, ya el sábado ya irnos a parar, ir al Chopo, pues ya es ir a chupar, es ir a drogarse, es ir a perder el tiempo.
y ya en la noche llegar todo briago o drogado al show y presentar un show de la verga como se lo merecen los que pagaron por el show, que pagaron 20 pesos por él y que ni siquiera te van a ver a ti. Y los pagan de mala gana, ¿eh? Los pagan así de mala gana, los pagan nada más por darlos, realmente no los pagan por una necesidad propia, un gusto, no, realmente, ay, 20 pesos y a ver cuánto tengo para mis chelas, ah, me quedan 300 y me pongo pedo. Y escuchan a la primera, segunda banda, pero ya la tercera, cuarta banda, ya llegaron sus amigos, ya ni te pelan, la quinta y la sexta ya olvídate, porque esa... Y si te pones bien pedo, te acercas y le dices, güey, no mames, eres una verga. Y tú por acá, no, sí, soy una verga, ¿no? O sea, porque un pinche borracho empedernido idiota te dijo que eres una verga, ya por eso ya eres una verga. No, realmente ya nos hace falta credibilidad, señores. Me da mucha pena, muchísima pena tener la oportunidad de programar bandas de Rusia, de República Checa, de Argentina, de Brasil, de Alemania. Y ver la manera en cómo nos envían sus temas. Cómo la manera en cómo nos envían su información. Cómo es la manera en cómo nos saludan. Y con todo respeto nos piden la oportunidad de poder programarles un tema. Cosa que las bandas mexicanas no hacen. Las pinches bandas mexicanas, a excepción de los que tengo yo aquí en Metal Corrosivo. Los que tenemos la oportunidad de difundirles aquí en la estación. Son muy diferentes a los comentarios que les voy a decir ahorita, porque los que tenemos aquí en la programación es porque nos mandaron su info perfectamente bien. Son bandas que les gusta el profesionalismo y realmente te abordan de una manera... Hablando de las bandas mexicanas, de las bandas mexicanas que nos han mandado sus temas. Porque ha habido bandas mexicanas que nos dicen, ¿qué onda, güey? Ponme mi rola, ¿no? Y ya, y perdonen que hable de esa manera, pero realmente sí me he topado con güeyes así en los eventos cuando estoy entrevistando y se acercan así con ese tono. Toma, güey, ponme mi rola. Y tú con toda amabilidad y con todo gusto le dices, con todo gusto, carnal, pues ahí está mi correo, mano. La tengo aquí en el celular, te la paso por Bluetooth. Changos. Pues va, échala. Y luego te la pasan en un formato a lo mejor diferente, lo tienes que transformar o X cosa, no, hagamos de cuenta que no. Y suceden dos cosas. La primera, o jamás en la vida sabes de ese güey que nada más te dio la rola y piensa que al darte la rola ya eres un privilegiado y tienes la obligación de estarla difundiendo, o realmente si es un güey que sí le interesó tanto pero te está chingando la madre. Está por mensaje, está en Facebook, güey, mi rola, ya la pusiste, güey, mi rola, ¿cuándo la vas a poner? Llega el pinche viernes, le pones la pinche rola y ya la aprendimos aquí en Metal Corrosivo, porque realmente lo que hacíamos, la poníamos primera para que se calmara el güey, la escuchara y se quedara en el programa, ¿no? La escuchaba en cámara, se iba a la chingada, ya no la escuchaba, ya no escuchaba el programa, nada más escuchaba su rola, la presumía con sus amigos en su cuarto, mira, ya escuché, ahí está mi rola en Metal Corrosivo. No difundía, no apoyaba, no hacía absolutamente nada. Simplemente la escuchaba y se desconectaba. Se salía de MixLR, se salía y seguía navegando y ya no nos pelaba. Entonces decíamos, híjole, no, pues eso no está funcionando, porque realmente lo que estamos buscando es que este güey escuche las propuestas de otras bandas junto con sus amigos en su cuarto y realmente todos juntos estemos difundiendo el género, ¿no? Porque así es el eslogan de Metal Corrosivo, difundiendo el género en todas sus expresiones. Es que también esas vertientes iba a decir, difundiendo el género en todas sus expresiones. ¿Y cómo lo vamos a difundir? Pues todos juntos, señores, porque Metal Corrosivo Radio, aunque sea una estación online que está todo el día chingándole, poniendo los temas una tras otra vez para que la gente que lo está escuchando, así se los digo, en otros países, porque no es nada local la radio online de Metal Corrosivo. Ustedes, donde me están escuchando ahorita, pues yo sé que hay mucha gente ahorita de México escuchándonos y les agradezco muchísimo que me estén escuchando, pero no es nada, no es nada local. Realmente sí nos escuchan de todo el mundo. Es impresionante que el otro día estaba viendo que de Japón, China y Corea nos estaban escuchando y fue así de wow. Qué genial, o sea, imagínate, tú proporcionas tu tema a Metal Corrosivo Radio. Metal Corrosivo te lo pones 5 o 6 veces al día, porque realmente pues eso es lo que tratamos de hacer en 24 horas, pues ponértelo 5 o 6 veces al día está chido. Pero tenemos una cantidad como de 50 temas que nos mandan,
en ese mes nosotros tenemos que ponerlos de 5 a 6 veces al día cada uno de los temas. Entonces estamos renueve y renueve la programación, la renovamos en la mañana, la renovamos en la noche, le vamos dando este movimiento, y aparte también tenemos que poner pues temas que nos piden. O sea, es una programación, no como una estación online, que por lo regular pues una radio online, como la que yo estaba trabajando, pues tienen ya una carpeta de programación, y con esa trabajan meses. De repente, si entrevistan una banda, ponen un tema, pero lo ponen así esporádicamente, y no, aquí no. Aquí tratamos de poner los temas de 5 a 6 veces cada vez que nos mandan. Ahorita estamos programando a mis amigos de Deathcraft, a Warnelius, a Shipetek. Estamos programando a Synth Distortion, a Umbralia, ¿qué más? A Ángel, a Hero Rai, a Hammer Force, a Hollywood Monsters, que por cierto, Hollywood Monsters, señores, es una banda tota de Los Ángeles, California, que muy amablemente su guitarrista, muy buen amigo, que por cierto es un excelente amigo, el buen Steve Stevens, nos mandó los temas. O sea, es otro tipo de profesionalismo, señores, es a lo que me refiero. Steve Stevens es guitarrista de Hollywood Monsters. En Hollywood Monsters toca la batería el mismísimo Vinny Appice, quien tocó la batería en la etapa de Running James Dio con Black Sabbath, o Black Sabbath con Running James Dio. ¿Se imagínense la magnitud de, como lo estoy diciendo, lo importante que es ser cordial con todos los medios de comunicación sin importar tamaño? Hollywood Monster, una banda de Los Ángeles, California, encomendada por el excelente guitarrista Steve Stevens, quien es guitarrista de Paul Di'Anno, quien fue cantante de Iron Maiden, y quien tiene en la batería a Vinny Appice. Vinny Appice. Ex Dio, ex Black Sabbath, nos mandó sus temas muy amablemente por medio de correo electrónico. Y está muy al pendiente. Si ustedes checan facebook.com/ Metal Corrosivo, Metal Corrosivo, así búsquenlo en Face, ahí van a encontrar los comentarios del señor Steve Stevens. Busquen su banda Hollywood Monsters y chequen su alineación. Está impresionante, señores. ¿Cómo puede ser que tengamos la oportunidad de difundir a un señorón como el señor Steve Stevens, a una bandota como Hammer Force, a los señores de Black Flesh de Chile, Octopus de Chile, así esos bandones, tengamos la oportunidad, y aquí en México me tope a las bandas y me digan, hasta por Face, güey, pon mi rola? Sí, güey, pero mándamela, o sea, sé profesional, güey. Con todo el pinche respeto, mira, ahí está la rola, información, fotografías, para que le hagamos difusión. Hoy abrimos el programa con Brain in Flames, una excelentísima banda de Brasil. Si ustedes vieran la cantidad de información que me mandaron, fotografías, logos. Tú como banda tienes que mandar todo. Press kit, tienes que mandar todo, porque realmente de eso vamos a solventar la difusión por medio de Metal Corrosivo. Me da mucha pena encontrarme con correos de bandas mexicanas, sin llamar nombres, que a veces el correo, hola, mi nombre es tal y yo toco la guitarra en tal, ahí está mi tema, ya, así. Tú les devuelves el correo muy amablemente, les dices, oye, muchas gracias, fíjate, oye, pues necesito información, pásame tus redes para platicar al respecto del programa, no te contestan. O a lo mejor y te, no, pues es que nada más tenemos Facebook, pásame el Facebook, tienes información, abres el pinche Facebook y no hay ni madres. Se ve que no le ha puesto ganas el chavo, porque tiene el Facebook con un año de vida, tiene 57 likes y nada más hay una foto de perfil y una foto de portada que se ve que bajó de internet y la pegó ahí nada más.
tres comentarios de que va a ir a tocar a la casa del vecino y ya. Y deja de eso, abres el pinche tema, lo reproduces. Por lo regular yo siempre me paso los temas al teléfono, no sin antes pues haber tenido la oportunidad de checarlos por el antivirus. Ya saben que luego la gente es maldosa. Abro el tema. Es un tema grabado en casa, así, así, con un celular, tocado en un ensayo, grabado con el celular, y aparte el celular no tenía ni siquiera la capacidad de resistir el ruidero, entonces se escucha de la fregada y dices, ¿cómo te atreves, cabrón? O sea, somos una radio online donde bandas grandísimas como las que ya mencioné, y me falta por mencionar apenas los señores de Rest in Beef de Alemania nos mandaron sus temas. ¿Quién más? Zona Cero de aquí de México también nos mandaron sus temas muy, muy bien grabados. ¿Quién más? No das cuenta que tenemos. Bueno, Caos, Milotante, un excelentísimo. Ah, por cierto, ahorita nos vamos a ir con Milotante. Sí, nos vamos a ir con Milotante ahorita. Porque nos acaban de mandar su nuevo tema. Entonces, imagínense, señores. Tenemos la oportunidad grandísima de difundirnos por medio de online. No les digo solamente por Metal Corrosivo, por cualquier otra estación. Hay que ser profesionales, manden los temas adecuadamente. Y pues ya vámonos con temas. Vámonos con esta de Milotante. A ver, déjenme checar por acá a ver cuál es. Bueno, vámonos y regresamos. Ya les platico un poquito cómo se llamó la rola y un poquito de información con respecto a Milotante. Y esta nos la acaban de mandar. Por ahí lo estuvimos platicando por Twitter. Milotante en Metal Corrosivo. We'll be right back.
bueno, señores, pues acabamos de escuchar directamente de el país Chile, porque si decimos que México, directamente de Chile, directamente del país Chile, señores, a mis amigos de Milotante, con este tema que ya por un segundo se me estaba olvidando cómo se llama. Finales de la memoria se llama el tema. Nos lo acaban de mandar, es un más reciente tema, su single más de reciente. Los señores de Milotante pues han estado en parte de Metal Corrosivo, pues han sido una de esas bandas de las que les estaba platicando, muy profesionales, que te mandan sus temas, te mandan todas sus redes, te mandan fotos, te mandan todo el guateque, te mandan todo lo importante para que tú hagas una difusión grande, hagas una difusión importante. Estás ahí en redes sociales molestando a los usuarios a que le den like, que escuchen los temas, que conozcan un poquito de, bueno, y Milotante nos mandó el tema por medio de nuestra cuenta de correo electrónico, el cual es metalcorrosivo@gmail.com. y no solamente tenemos amigos de Chile, tan importantes como los señores de Milotante, también tenemos allá hay una excelentísima banda de power que se llama Arcaos, apenas los señores de Black Fresh y Genocidio, también quienes son de Chile. Octopus, también una muy buena banda de metal progresivo de Chile, que también le mezclan cositas por ahí de jazz y algunas cositas muy importantes. Y tenemos la oportunidad muy fuerte de tener la disponibilidad de ser una radio online, como ya les estaba mencionando. Ya no somos solamente un programa todos los viernes, bla bla bla, no. O sea, tenemos la oportunidad de salir al aire los viernes para comentarles un poquito al respecto de lo que ha sido para nosotros esto que ha sido para nosotros esto de que en el transcurso de la semana, lo que ha sido para nosotros el recibir nuevos correos de bandas, el recibir muy buena información por medio de algunas bandas mexicanas, señores, muy buenas mexicanas. Puedo mencionar a Mortoria, infinidad, que nos han mandado su información y han sido parte de Metal Corrosivo, pero pues también las bandas internacionales, las bandas de otros países que han postrado su mirada, han postrado sus oídos un poquito en Metal Corrosivo y les ha gustado la propuesta, les ha gustado lo que han escuchado. Desde ahí yo creo que viene, desde el momento en el que tú ves el eslogan, ves la publicidad, ves las redes sociales de una radio online y ves, escuchas un poquito pues el material que están difundiendo por medio de la radio, desde ahí yo creo que te empieza a gustar bastante, te empieza a llamar la atención bastante, entonces tratas de mandar una información bastante vasta, porque le estás mandando a otro país, señores. Eso es lo que les decía. Realmente sí tenemos que tener un material muy importante como banda y tener un material ahí bastante, pues bastante bueno como banda, para que tengamos la oportunidad de que nos escuchen y que nos difundan de una manera muy buena. Apenas nos está sucediendo en Alchemist con nuestra cuenta de SoundCloud, la cual ya teníamos olvidada. Tenemos ya algunos meses ahí dándole fuerte, dándole duro a la distribución de la cuenta, en el cual pues ustedes visiten por favor soundcloud.com/alchemistmetal. Ahí pueden escuchar un tema demo, solamente tenemos el tema demo y unos temas que tenemos en vivo y algunos temas que nos gustan de algunas bandas mexicanas. Y pues también de eso se trata, de hacer una difusión completa, y pues qué mejor difundir completamente el heavy metal, difundir completamente el metal, señores, pues que lo hagamos completos, no lo hagamos totalmente de acuerdo. Si ustedes pueden visitar la página de Alchemist Metal, facebook.com/alchemistmetal, o simplemente váyanse a alchemistmetalmexico.3a2.com, así, www.alchemistmetalmexico.3a2.com, que es la web oficial de Alchemist, y pueden checarse un poquito, que también pues hacemos difusión a la banda de nuestro hermano bajista de Alchemist, David, de su banda Warnerius, quien también pues ya ha sido parte de Metal Corrosivo. Su último disco, un disco doble excepcional, pues también
desde ahí te das cuenta cuando una banda realmente sí quiere trabajar. O sea, aquí en Metal Corrosivo, aquí en nuestra pequeña ludoteca, o como lo quieran llamar ustedes, tenemos bastantes discos de bandas de Colombia, de Brasil, mexicanas, bastantes discos. Entonces desde ahí te das cuenta, o sea, tú vas a un evento, entrevistas a algunas bandas, desde el momento en el que te entregan un disco, dices, estos güeyes quieren ser difundidos. Y no como el güey que les platiqué, que me dijo, ¿qué onda? Pues pon mi rola, te la paso por Bluetooth, y cuando la abres está grabada en casa y es un ensayo. Yo creo que debe de haber límites, señores. Y debe de haber ya más credibilidad, porque si las bandas, como Hammerfall, como Blackface, como Hollywood Monsters, están creyendo en una radio online de su servidor, de aquí, Metal Corrosivo, una radio online, ¿por qué no creer las bandas mexicanas en la radio online, en la difusión por medio de la radio online? Porque ellos sí, desde Rusia, Chile y Los Ángeles, California, Estados Unidos, ¿por qué ellos sí y aquí en México no? Es lo que no me cabe por una maldita razón. ¿Por qué ellos sí pueden creer en una radio online y hay bandas mexicanas que entrevista, pero son locales, son por internet, no? Son internet, ay, no me interesa. Güey, es heavy metal, es metal. La única manera de difundir el metal aquí en México, por el momento, es de dos maneras. Tú mismo tocando bien chingón, o por medio del internet. YouTube, SoundCloud, Face, Twitter, TuneBLR, cualquiera de esas redes sociales, puedes difundirte. Si piensas que por salir en la tele una vez ya te volviste famoso, ahí está la banda esta, ¿cómo se llama? Materia, que es una muy buena banda. Enseguida salen en televisión abierta. Y sí están muy cabrones los güeyes, pero yo sigo viendo Ágora más cabrones, y Ágora no se la pasa saliendo en la tele cada rato. Creo salió en el 2012 por última vez en Televisión Azteca y ya no ha vuelto a salir en la tele. Estuvo en el Vive Latino, o sea, realmente es trabajo, realmente es tocar chingón y serás muy famoso. O sea, si tú tocas bien chingón sin importar su género, así toques pop, toques hip hop, pero eres muy bueno haciéndolo, pues vas a estar grandísimo. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, ya no les aviento más mi choro. Los voy a dejar con excelentísimos temas. Los voy a dejar con Black in Flesh de Chile, los voy a dejar con Rest in Beth de Alemania, y les voy a poner a Hollywood Monster de Los Ángeles, California, para que se den un quemón. Ah, y nos vamos a ir después con Hammer Force de Rusia, señores. Son ahorita nuestras cuatro bandas extranjeras, que las íbamos a traer al programa y les íbamos a difundir un poquito, ya saben, les íbamos a presentar el tema, les íbamos a pasar un poquito de información para que la conocieran. No hay tiempo, señores, nos tenemos que retirar desgraciadamente, pero con mucho gusto y con mucho auge y con mucha alegría les hicimos el programa de hoy de Metal Corrosivo. Espero les haya gustado mucho. Estamos muy contentos de realizarlo todos los días viernes. Y estas cuatro bandas las vamos a repetir la próxima semana. Las que les acabo de mencionar, que son Rest in Flesh. Rest in Beth. Rest in Beth de Alemania. Black Flesh de Chile. Hollywood Monsters de Los Ángeles, California. Y Hammer Force de Rusia. Son cuatro excelentísimas bandas para que nos vayamos dando un quemón, señores, y nos vayamos poniendo un poquito más las pilas. Y si queremos internacionalización, Radio Online es la onda. Escuchen The Metal Empire por TheMetalEmpireMexico.com. Mi amigo Mauricio Bosch y el buen Dr. Black. También escuchen a los señores de la revista Slayer, tienen su radio online. Escuchen Radio Online, señores. Escuchen Radio Online, escuchen mucho Metal Corrosivo. Esto lo vamos a preparar a SoundCloud para que lo empiecen ahí a escuchar. Y de ahí pues lo pasamos a Spreaker y lo vamos a estar posteando en las redes sociales. Por mi parte ha sido todo. Los saluda su amigo Gabo, Gel o Roy, como quieren ustedes decirme. Los dejamos con Black and Flesh. Y sí, los dejamos con Black and Flesh. Ahí visiten el Face. Vamos a estar subiendo rolas, fotos, todo al respecto de esta excelentísima banda y las siguientes bandas que les siguen. Bueno, pues un fuerte abrazo, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Recuerden, mañana nos vemos, mañana sábado nos vemos en el Paranoid Vision Utah con mis amigos de Led Zeppelin. Ahí vamos a tocar en la presentación oficial de Mundo Heavy con Sidonia, Porno Infantil, Burger Addiction y un chingo de bandas. Mañana en el Paranoid Vision Utah, Led Zeppelin en vivo con su servidor en la voz. Bueno, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Esto ha sido todo. Esto es Black Flesh.
y esto es Metal Corrosivo. Metal Corrosivo.
corrosivo.